Navidad este año? Y un poco apretada, mucho trabajo, pero a la vez poca plata, vos viste, la crisis nos toca a todos. Quizás el año pasado se sentía, al ante año pasado, el cambio que era la suba. Yo creo que ahora la gente se aplacó y ya se acostumbró al cambio, claro. Entre comillas, claro. Que no sé si se fue bueno o malo, pero le tenemos que dar una oportunidad. Se le habló a los chicos de que un solo regalito, porque son muchos, para traer a Papá Noel, son muchos. Chicos, ¿viste cómo son? Te sacan plata, te piden mamá, esto. De ahí, vamos a comer el chanchito de mi hija. Así que bueno, pero ella es feliz. En todos lados está lo mismo. La situación está lo mismo, en todos lados está caro igual para vivir, para todo, ¿no? Y la gente elige más bien comer y no vestirse, ¿viste? Y bueno, a nosotros también nos toca eso, salir a comprar y comprar lo necesario, nada más. Ponele, si vámonos, que está caro, no se nota, porque estás viendo la fila, la cantidad de gente, se embotella, el tránsito. Yo no sé, no noto que la suba, como dice la gente. Yo veo que está todo igual. Y viste que antes se acostumbra mucha comida, entonces no hace mal, se engorda mucho, hay que comer poquito, por la salud sobre todo. Y otra de que después, ¿para qué van a seguir 3 días más comer? No, o sea, hay poquito, ¿viste? Pero que sea algo de que más o menos que estemos bien, que la pasemos tranquilo. No, en Navidad no se ahorra, no. Es cuando uno más gasta. Esto es un día único. No cuete tampoco, poquito, ese chasquibún nada más. No me empecé porque el perro se asusta, el gato y todo lo demás. No, Navidad no se ahorra. ¿Y más o menos cuánto se gasta por regalo para estas Navidades? Para los niños, como ser juguete, y yo estoy oscilando entre unos 300, 400 pesos, un regalo módico. Y entre ropa, 1000 para arriba. En regalo y ya vamos gastando 5000 pesos casi, para toda la familia, porque tenemos que viajar aparte. ¿Cuántos son? Nosotros somos 4, pero para viajar estamos llevando regalitos a los ahijados, yo ahijado, a los primitos, a la tía. Por regalo casi como 1000 pesos o 1500, depende de los chicos que quieren, que le piden a Papá Noel, que viste que ellos le piden, le escriben la cartita. Antes se gastaba uno, qué sé yo, 400, 500, ahora ya lo sacas a 250 y vas viendo de dónde te pueden dar una oferta y más o menos viendo, viste, porque si te lo dan con cajita cuesta una cosa y si te sacan la cajita cuesta otro precio y es el mismo juguete. Calculale 300, 400, 500, 1000 por regalo. Depende, los juguetes están caros, las ropas también están caras y alrededor de unos. Las nenas, las más chiquititas, 1000 pesos más o menos cada una, 1500 pesos. El más grande está 2000 pesos. Por ahí 200, 300. Claro. Bueno, más no se puede. Claro. Entiendan. Para mí es eso, o sea, nosotros no somos las. Uno no tiene la gran cosa, pero algo es. Para ellos, verlos ellos feliz, porque son los que más disfrutan, son los chicos. Tarjeta, tarjeta, tarjeta.